El Indies Gamergy no pudo cerrar de mejor manera que con la participación de los streamers nacionales e internacionales que se enfrentaron en los juegos de Minecraft y Fortnite. La representación salvadoreña estuvo a cargo de Comanche, Cherenqueco, Gamer de Nacimiento, Aleco Meco y Mad, mientras que el roster internacional lo conformaron los creadores de contenido Pelicanger, El Gran Alexis, La Parce, Mayichi y Mictia. Carlos Rivera, mejor conocido como El Comanche, fue el ganador del Gamergy Stars de Fortnite, donde los participantes se enfrentaron en los mapas de Lavinaes, Surf City y el Volcán de Santa Ana. El streamer salvadoreño logró salir vencedor de Lavinaes y del mapa del volcán, donde se enfrentó en un gran duelo al mexicano Gran Alexis, que venció en Surf City. Un juego que puso a prueba sus habilidades para la estrategia y la supervivencia. Pues el primer mapa fue muy fácil porque ya lo había jugado antes, ya lo había probado, entonces ya más o menos lo sabía y me bugué, y aunque me bugué, logré remontarlo. Y el segundo, pues juego mucho Fortnite también, entonces era muy fácil construir y matar y todo eso, entonces ya estoy acostumbrado con el juego, la verdad. Pues la verdad, no te voy a mentir, muy, muy cardíaca, estaba yo, no, o sea, todo un show porque yo no sé construir, pero di muy buena pelea, la verdad. Ya lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir, un evento inolvidable, lástima que muchas personas no lo pudieron ver, pero esto sí fue como wow, o sea, wow, todo esto, El Salvador, Gamergy, todo fue como muy, muy, muy bueno. Fue una experiencia única, diría yo. Pero la actividad comenzó con la exhibición de la modalidad de los Juegos del Hambre de Minecraft, que fue dominado por la streamer colombiana La Parce. El cierre de este juego atrapó a jóvenes y adultos que observaron la batalla final entre Pelicanger, Mayichi y La Parce, donde las creadoras de contenido se unieron para descalificar a Pelicanger, lo que dejó un duelo femenino que terminó a favor de La Parce. Bueno, en Minecraft, la verdad, yo juego normalmente no esa modalidad, pero pues sí me gusta bastante jugar. Es un juego que desde chiquitica a mí me encanta y yo amo ver youtubers así desde chiquita, desde que era una niña. Y pues no, muy chévere, la verdad. Pensé que iba a perder, pensé que literalmente me iban a matar de primera, pero increíble, ganamos. El Indies Gamergy cerró con broche de oro y ofreció un espectáculo y una nueva experiencia en el gaming, no solo para los salvadoreños, sino para los streamers internacionales que nos acompañaron. Los creadores de contenido se ve que se divirtieron, el Gran Alexis estuvo dando show. Y sin duda son cuestiones de mostrar que Minecraft no únicamente es matar o cosas así, sino también aprendes en lo que juegas. Y en esta ocasión nos llevamos a la memoria cómo es la biblioteca aquí en El Salvador. Para los que no pudimos ir a verla, vimos fotos y es una representación bastante que te hace sentir en el juego. Y con una gran partida de Fortnite finaliza la primera experiencia del Gamergy en Centroamérica. Con imágenes, edición de Kevin Guerra, informó para Más Deportes, Rebeca Martínez.